Pájaro soñador. ¿Podrías ayudarme a entrenar un poco? Es obvio que no tienes ni idea. No soy entrenador y además no tengo tiempo. Por favor, solo los movimientos básicos. ¿Ah? Muy bien. ¿Quieres que me meta al ring contigo? Sí. Pero creo que es más fácil pasar por debajo. Bien. ¡Así está mejor! ¿Qué haces? ¿También aprendo rápido? ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No, ya! ¿Ah? ¡También puedo hacerlo! ¡Cuidado! ¡Estás dando golpes sin control! ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Ya terminaste los carteles? Sí, ya terminé. ¿Qué pasa? ¿Por qué te molesta que venga al gimnasio? ¿Querías estar solo con tu amiguita Zayda? Solo somos amigos. No digas disparates. ¡Mentiras! ¡Solo tienes una amiga y soy yo! ¡Soy tu mejor amiga! ¿Lo has entendido? Tranquila, Sanen. No tranquila. ¡No me digas que me tranquilice! ¡Tranquila! ¡No te rías! ¡No me parece gracioso! ¿Qué? ¿Ya te cansaste? ¡Soy fuerte! ¡No me va a pasar nada! ¡Ay! Aún puedo otro round. Ahí está el señor Yan. ¿Señor Yan? Hola, hemos venido a entrevistarlo. Sí, hola, los esperaba. Soy una amiga suya. Estábamos descansando un poco después de tanto boxeo. Pero supongo que ganó porque no calenté bien, si no habría ganado yo. Además, es mi jefe. Somos amigos y compañeros. Somos compañeros de trabajo. Amigos y compañeros de trabajo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer. Es que ya no tengo, lo siento. Hola a todos, ¿qué hay? ¿Cómo va su tarde? Hola, ¿cómo estás, Isan? Hola, Isan. Bien, gracias. Me alegro. ¿Por qué tienen esas caras? Están más tristes que una tetera vacía. ¿Se puede saber qué les pasa? Nuestras mujeres ya no nos dan de comer. Estamos en una situación difícil. Oh, ya sé qué les pasa. Sus mujeres se pasan todo el día en la biblioteca, ¿cierto? Sí. Y no limpian la casa ni nada. Pues lo siento, muchachos, por ustedes. Bueno, voy a invitarlos a tomar algo. Rami, tráete algo de comer para todos estos muchachos. Sí, gracias. Es un placer. Oye, tráele un bocadillo bien grande y un té doble a mi amigo Niat. No, tranquilo, no hace falta, gracias. Hola, muchachos. Hola, yo insisto, por favor, ven a comer algo con los hombres. Ah, fíjense las caras que tienen. Amigos, todos se ven completamente miserables. No lo sé, chicos, tal vez no se trate solo de la comida. Es que no sabemos qué hacer. Lo siento mucho, ¿y alguien sabe cuánto tiempo durará? Pues supongo que hasta que lean todos los libros. ¿Qué? Es una locura, no pueden esperar tanto tiempo, si no morirán de hambre. Además, en la biblioteca hay muchos libros. Cualquier mujer que lea tanto no los querrá como maridos. Lamento ser yo quien se los diga, pero es la verdad. Sí, puede que tenga. Ah, mira, qué bien, muchas gracias. No te ofendas, Niat, pero creo que tu mujer, bueno, la presidenta, se equivocó al tomar esta decisión. Solo míralos. Mira cómo están vestidos, con las mismas camisas sin planchar, los pantalones arrugados. Pasan todo el día aquí sentados sin hacer nada. ¿Pero qué tipo de vida es esta? Pero si no quieren decir nada, a mí no me importa. Esto sí, no es. Tenemos comida. Que cerrar la biblioteca. ¡No tenemos alternativa! Sí, hagamos. ¡Venga! Sí. ¡Vamos! Sí. ¡Cerremos esa biblioteca! Todos. ¡Vamos! ¿A dónde creen que van, amigos? Hermanos, esperen. Las mujeres creen que no somos capaces de hacer nada sin ellas. Si ahora vamos ahí,
les estaremos dando la razón. Sí, sí, eso es cierto. Cierto. Dijo la verdad. Tienes razón. Niad, no se pueden quedar de brazos cruzados. ¿Qué no ves que se están muriendo de hambre? Mira las caras de tristeza que tienen. ¡Calla! ¿Qué van a hacer? ¡Escuchen! Si hace falta, nos prepararemos la comida. Eso sí, es cierto. Podemos lavar nuestras camisas, la ropa interior y los platos también. ¡Eso es caso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nosotros tenemos nuestra cafetería! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Todo lo haremos nosotros porque no las necesitamos! ¡Sí, pero ni vendrán a nuestros pies! ¿De qué estás hablando? ¡Mira! ¡Nos quitarán la comida! ¡Pero nunca nos quitarán la cafetería! ¡Nami! ¡Niad dice que te pagará todo lo que se tome nuestros amigos! ¡Sí, claro que sí, lo pagaré! ¡Niad te invita! ¡Sí! ¡Son unos atenidos! ¡Podemos, claro que sí! ¡Y después del té, trae limonadas para todos! ¡Sí! ¡Al final venceremos! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Nami! ¡Olvídate de las limonadas! ¡Ah, no es posible! Esta mujer es como una piraña. Todo el día se la pasas echando a Jan. ¿Puedo tomarle una foto solo al señor Jan? No hay problema. Ay, la verdad es que esa tipa está muy pegada a él. Es cierto. Estoy segura de que la prensa dirá que son amantes. Oye, hija, no me provoques. No te provoco, señor solo Jan. Digo la verdad. Discúlpenme, voy a sentarme aquí con ustedes un momento. Espero que no los interrumpa. Sanem, ¿has venido por la entrevista? Digamos que solo es una coincidencia. En realidad vine a hacer ejercicio como ustedes, porque de hecho estoy muy ocupada con tanto trabajo. La verdad es que estoy sumamente atareada y, como sabes, soy la coordinadora. Así que ejercito el cerebro y no el cuerpo. Por eso vine al gimnasio ahora que pude. Y tengo a mi entrenadora personal, se llama Aihan. ¿Cómo están? Honestamente es muy buena, se las recomiendo. Sigan, por favor. Sanem es una de las empleadas clave para la empresa. Sí, eso parece. Continuemos, por favor. Voy a hacerle una pregunta muy directa, si usted está de acuerdo. ¿Hay alguien especial en su vida, señor Jan? Usted tiene razón, es una pregunta muy directa y preferiría no contestar a eso. No me gusta hablar de mi vida privada. Pasemos a la siguiente. ¿Así que el matrimonio no forma parte de sus planes a futuro? No. Soy un alma libre, un animal salvaje. La libertad es algo muy importante, ¿entiende? Por lo menos para mí. Un alma libre, claro que sí. Sí, así es. Verá, el matrimonio... creo que el matrimonio me quitaría libertad. Pero si conociera a alguien especial, ¿no cree que quizá podría cambiar de opinión? La verdad... es que no tengo grandes exigencias ni tampoco un patrón definido. Para mí la energía es más importante que el físico. Tiene que ser una mujer alegre y divertida. Tiene que ser alguien que siga teniendo esa parte de inocencia que perdemos a medida que maduramos. Tiene que ser comprensiva, razonable, atenta, valiente y atrevida. Y sobre todo, el olor. Que tenga ese olor, ¿sabe? Que te hace sentir que estás... navegando el mar en un velero y al mismo tiempo estás en casa. Eso me atrae mucho. Tal vez por eso me gusta viajar tanto. Porque busco esa sensación de pertenecer a algún sitio, pero sin perder completamente mi libertad. Sigues viajando, entonces no la has encontrado. Aunque podría estar muy cerca de ti. Puede ser. Primero. Pasa. A ver, mírame. Date la vuelta. Mírame. ¿Estás molesta por algo que dije? A ver, dime. ¿Se puede saber qué hice ahora? No, ¿por qué lo dices? Bueno, entonces entendí mal. Algo más. ¿Podría ser que tal vez te pusiste celosa, aunque sea solo un poco? ¿Celosa? ¿Por qué debería estarlo? ¿Celosa de Seida? ¿A eso te refieres? ¿Por qué debería estar celosa de ella? Me da igual la relación que tengan. Nosotros solo somos amigos y compañeros de trabajo, pero también amigos. ¿Cómo voy a estar celosa de tu vida? Sanem, claro, ya lo entendí. Perdona. Además, tú puedes hacer lo que quieras porque eres un alma libre. Sanem,
Tengo trabajo que hacer, discúlpame. El eslogan está mal colocado. Este de aquí también. Como lo temía, están todos para tirarse a la basura. Como soy una persona precavida, pensé en encargarles el trabajo a los dos para minimizar los errores. Pero resulta que no dan una entre los dos. John, ven a ver esto. Estamos completamente arruinados. Es terrible. Ese es nuestro lema. ¿Qué pasa ahora, Deren? Ahora él verá lo que han hecho, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira esto. Este es el cartel que hemos encargado para Compass. ¿Lo ves? Pues estos dos han pedido pósters a la imprenta en lugar de carteles grandes. ¿Y eso? Pues envía a estos dos juntos a la imprenta. Y eso es lo que han traído. ¿A cuáles dos? ¿Te refieres a JJ? JJ y Sanem. Esto era responsabilidad de Sanem. JJ no tiene la culpa. Sí, fue mi culpa. Lo siento. Bravo. Enhorabuena. ¡Bravo, bravo, Sanem! ¡No, no es un bravo bueno! ¡No le aplaudas! ¡Es un bravo de vergüenza! Había colocado las imágenes con los eslogans, pero parece que... ¿Ah, pero? Sanem, ya basta de peros. ¡Pero es algo innecesario en esta industria! Mañana estos carteles estarán por todas partes en la ciudad. Dime, ¿qué haremos ahora? ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¡Ah, ya lo tengo! Lo podemos usar como papel de regalo. O también puede servir como tapa de cuadernos. O tal vez simplemente los tomamos, los hacemos pedazos y los tiramos a la basura uno por uno, ¿o qué? ¿Ah? No sé qué decir. Lo lamento mucho, Deren. No sabes ni disculparte siquiera. John, ¿cómo le encargaste una tarea tan importante a alguien como ella? Ya, Deren. Ahora sí, es basta, culpa mía. Suficiente. No has aportado una sola idea para corregir este error, ¿entiendes? Enfoquémonos en soluciones. Pensemos qué podemos hacer. Por lo pronto, le daré otra responsabilidad a Sanem. ¿Más responsabilidades? ¡Ay, por supuesto! ¡Merece un regalo! Deren, ¿me dejas terminar, por favor? Todos estamos en el mismo barco. Si se hunde, nos hundimos todos. Déjame pensar. Habrá que trabajar toda la noche. Sobre todo tú, así podrás corregir tu error. Bueno, no se preocupen. Yo me encargaré de la parte más importante. Primero llamaré a la imprenta para que nos ayuden. El resto dependerá de ustedes. Sé que a todos les molesta trabajar aquí encerrados en la agencia. Así que todos tomen sus pertenencias, porque nos vamos a trabajar a mi casa. Todos los que participan en este proyecto, prepárense. ¡Vámonos! ¿Ya escucharon? ¡Todos a mi casa! Yo tenía planeado ir a jugar un partido de fútbol. ¿Has visto? Gracias a ti nos hemos quedado todos los miembros del equipo sin tiempo libre. ¡Bravo, Sanem! ¡Gracias! ¿Por qué no vienes y me ayudas en lugar de comer semillas? Porque no puedo. Acabo de hacerme manicure. Qué delicada. Oye, por cierto, ¿dónde están tus hijas, ¿eh? Aún no han llegado. Dime, ¿crees que estarán por ahí con sus novios? Vaya, qué obsesión tienes con los novios. Están trabajando. Las dos tienen cosas que hacer en la oficina. Ah, trabajo. ¿En realidad eso crees? ¡Qué ilusa eres! ¿Qué no viste a tus hijas en la inauguración de la biblioteca? Por supuesto que las vi. Gracias a ti se enteró todo el vecindario. Ah, no dije nada. Además, ninguna lleva el anillo de compromiso, ¿eh? ¿Me entiendes? Bueno, al menos que tú sepas. Tal vez se comprometieron en secreto y no te lo dijeron. Ay, ¿recuerdas a la hija de Zaira? La que estuvo casada en secreto 2 años y no le dijo nada a sus padres. ¿Lo olvidaste? Milad, ya basta. No me pongas nerviosa. Bueno, vamos a pensarlo bien. Yo creo que Leila y Emre son una pareja nueva. Eso es obvio, pero Jan tiene mucho tiempo viniendo a tu casa. ¿Y a qué viene? ¿A qué? Pues a ver a Sanem. ¿No te parece? Intenta quedar bien con ustedes. Para que lo acepten como novio, así vendrán un día y te dirán, por cierto, papás, nos hemos casado. Los jóvenes de hoy en día son así. Oh, ¿recuerdas a la hija de Zeynep? Ella hizo lo mismo. Llegó un día a su casa y le dijo a su padre, nos casamos, y el hombre casi se muere, pero gracias a Dios no se murió, aunque puedes imaginarte el disgusto que el pobre hombre se llevó. Tuvieron que sujetarle la lengua con una cuchara para que no se la tragara.
Ay, me la creo. Que me dará un infarto por tu culpa. ¿Por qué, Mekibe? Si no es nada malo. Además, tus yernos son perfectos. Y podrás abrir una tienda más grande. ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Por qué limitarse a una tienda de comestibles? Mejor abrir un supermercado, así te dejará más dinero. Melad, me estás estresando mucho. Me estás poniendo muy nerviosa. Se me ocurrió algo mejor. Podrás celebrar una boda doble y seguro te verás muy guapa con tu vestido. No te pongas nerviosa, son puras ventajas. ¡Cállate, Melad! ¡Cállate ya! Pero sí, hablo en serio. Tú hazme caso. Ya te dije que están saliendo con esos dos chicos. Lo que nos falta saber es desde cuándo están juntos. Por favor, cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en el rodaje? Ya te lo dije, fue un papel pequeño. No hay papel pequeño, sino artistas pequeños. Dentro de poco recibirás premios. Ya me vio en la ceremonia de los Óscares contigo. Pero ni siquiera hablé. Era una especie de guardia de seguridad. ¿Cómo que no hablaste? ¿No dijiste ni una frase? Esa gente no sabe lo que hace. Deberían haberte dado un papel con diálogo. O pudiste haber improvisado. Y si no les gusta, pues que corten y punto. Tenía que haber ido contigo para inspirarte. Entonces habrías hablado. Sí. Bueno, Musa, hice lo que me pidieron. Es que ellos no tienen tanta creatividad como yo. Mi visión es mejor que la suya. Estoy impresionado con lo realista que está tu herida. Parece muy real. ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Te duele o me estás engañando? Eres un gran actor. ¡Bravo! No sabía que eras tan bueno. Naciste para la interpretación. ¿Qué te ocurre, Han? ¿Arrastras tu pierna como elefante? ¡Qué gracioso! Bueno, dime qué te pasó. Ay, es que me duele el cuerpo. Tanto ejercicio me mata. Si tú lo dices, ¿qué ejercicio hiciste? ¿Reírte? Estuve remando. Ahora ve por el té, ya está preparado. Solo tienes que servirlo. Yo estoy muerta. Disculpa, pero tu hermano y yo estamos hablando de cine. Es un tema importante, pero está bien. Iré a preparar el té y así podemos seguir con la conversación. Enseguidita vuelvo. Se me va a olvidar lo que iba a decirte. ¿A dónde llevas la bandeja? Tienes que traer la tetera. Ay, cada día es más raro. Pero a mí me gusta más esta, señor Jan. Sanem, cámbialo. Muy bien. Mamá llamando. Perdone. Y no tardes. Hola, mamá. Hija, compra yogur cuando vengas, ¿de acuerdo? Ay, mamá, perdóname. Se me olvidó decirte que hoy tenemos mucho trabajo y pasaremos toda la noche revisando la campaña. ¿Toda la noche? Bueno, tal vez no toda la noche, pero seguramente llegaré tarde. Ah, ¿como la última vez, hija? Todos estamos trabajando en casa del señor Jan. ¿Estás en casa de Jan? Así es. Y también está mi hermana. Tuvimos problemas con la campaña y por eso nos toca trabajar más horas. Cuando terminemos, volveremos a casa. No te preocupes, tengo que colgar. Tengo muchas cosas que hacer. Envíame la dirección, ¿quieres? ¿La dirección? ¿Por qué la quieres? Pues porque sí, porque soy tu madre y tengo que saber dónde están mis hijas por si les pasara alguna cosa. Es muy importante, así que envíamela ya y listo. Muy bien, mamá, te la mando. Así que están en la casa de Jan. Parece que Melad tenía razón, tal vez dijo la verdad. ¿Y crees que puedes engañar a tu madre, eh? No me conoces, para nada. Ya lo verás. Sabrás quién soy. Prepárate. No tienes idea de lo que tu madre es capaz de hacer. Ah, yo abro, tranquilo. Bien, cariño. ¿Cómo dijo? ¿Dijo cariño? ¡No lo puedo creer! ¿Mamá? ¡Sanem! ¡Mamá, qué estás haciendo! ¿No hay zapatillas? ¡Mamá, qué haces! ¡No te quites los zapatos! ¿Por qué no? ¡No hace falta! ¿No tienes zapatillas? ¿Qué dices, mamá? ¿Qué haces aquí, mamá? Vamos a ver si están trabajando. ¡Mamá, qué dices! ¡Mamá, es mi madre! ¿Realmente están trabajando? Hola, Mekibe. ¡Hola a todos! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es que Sanem me dijo que estarían trabajando hasta tarde y estuve pensando que...
¿Y estuviste pensando que...? No pensé nada. ¿Ah? Bueno, cuando Sanem dice que está trabajando hasta tarde, no pienso nada. Así es que tenemos que terminar un trabajo urgente, sumamente urgente. Además, por culpa de Sanem, tenemos que quedarnos a trabajar toda la noche porque tenemos el tiempo encima. Toma, hija, te vendrá bien comer algo. No, yo no como estas cosas. Sí, mujer, ya estás aquí por culpa de mi hija. Come algo, trabajarás mejor. Una. Me encantan, además tengo mucha hambre. Ay, muchas gracias. Como tendrán que trabajar hasta tarde, pensé que tal vez podrían tener hambre, así que traje dolmas para todos. ¡Excelente! ¡Come duro! Así te pasarán hambre. Pues vamos a ver. Bueno, ¿qué tan difícil puede ser lavar a máquina? Ropa blanca, la lavadora. Ropa de color, afuera. La ropa blanca, adentro. La verdad es que esta mujer es una exagerada. Esto es un juego de niños. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Ropa de color o blanca? No sé, supongo que lo pondré aquí. Voy a llevarme esto. Sí, está bien, uno más. Mamá está aquí. Ah, me pareció escuchar su voz. ¿Qué hace aquí, eh? Y trajo dolmas. No me digas, ¿dolmas? Sí, mi madre es así, no le gusta que la gente pase hambre. Le dije que estaríamos trabajando aquí. Y vino a ver qué hacíamos. Sí, seguro. Entonces serviré el resto del jugo y me voy a llevar los vasos para afuera. Mientras usted prepara un poco más de limonada, ¿le parece bien? Así no hará falta que salga de la cocina, ¿no lo cree? ¡No puede ser! ¡Buen provecho, chicos! ¡Coman todos! ¡Traje para todos! Señor Jan, ¿usted no quiere comer? Ya comí demasiado. Esto es delicioso. Claro. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste? No tenías que molestarte. Yo supuse que tendrían hambre. Aunque no es así. A ver, ¿por qué les molesta tanto que haya venido? ¿Estarán ocultando algo? ¿De qué hablas? Estábamos trabajando en la oficina y el ambiente era muy tenso. El señor Jan nos ha invitado a trabajar en su casa para cambiar de aires. Es muy buen jefe, ¿no lo ves? ¿Dónde está el señor Emre? Mamá, no lo sé. Yo estoy en lo mío. Debe estar por ahí. ¿Crees que lo estoy siguiendo o qué? Muy bien, niñas, muy bien. Perfecto. Chicas, no se preocupen. No las voy a molestar. Me quedaré aquí sentada y así podré observarlas mientras ¿qué trabajan. ¿Qué vas a hacer, mamá? Nada, nada. Tranquila, no las voy a molestar. Solo me quedaré aquí por si necesitan consejos o si se les ofrece señora algo. ¿Señora ¿Ah? Hola, ¿cómo está? Muy bien, señor Emre. Déjame ver. Muy bien. Ah. ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, ¿qué colores tan bonitos? Estoy trabajando con los colores para la campaña. No sé muy bien por cuál decidirme. De hecho, me vendría muy bien conocer tu opinión. Dime, ¿cuál te gusta? Ya guardé toda la ropa, ahora cierro la puerta, tengo el detergente y a lavar. Ah, hay tres compartimientos. Pues entonces lo pondré en estos dos, así se lavará todo mucho mejor. ¿Y esto? Supongo que será el suavizante. Ah, huele muy bien. Tiene que ser el suavizante. Voy a poner un poco aquí. No, pondré un poco más. Ajá. Y ahora la pongo a 90 grados. Ya está. Te enseñaré, Mevkibé. A mí me quedará mejor la ropa, como nunca antes. A mí me gusta el verde, el de la cabeza de los patos. ¿Verde pato? Verde pato. Un verde brillante y vivo, como las plumas de los patos. ¿Como las plumas de los patos? Ya sabes, verde como las hojas de parra antes de ponerlas en agua caliente. Es el verde que es brillante y a la vez un poco más oscuro. Vamos a ver. Verde agua. No, cariño, ese verde es más bien un verde moho. ¿No lo ves? JJ, abre los colores y enséñame los verdes. Lamento interrumpirlos, pero ya terminé, mamá. Vámonos a casa. Un segundo. Piensa en el verde de los pimientos que compras en el mercado. Ese, pero más oscuro. Pimientos verdes. ¿Cómo ves?
Mamá. Ese es perfecto, espera. Ya basta de mamá, mamá, mamá. Estábamos trabajando, Leila. Ese verde es precioso, JJ. Uh-huh. A mí me agrada mucho. ¿A ti te agrada? Mucho, me encanta. Lo haces muy bien, hijo. Tienes un trabajo muy difícil. Puedo imaginarlo. Todo el mundo pidiéndote cosas durante todo el día. ¿Así es el trabajo, Will? Sí, es muy bonito. Vente, ah, vámonos. Nosotras hemos terminado. Tenemos que irnos a casa. Vámonos, no, mamá. No, estoy muy bien aquí. Puedo esperar un rato más. No, mamá, te preocupes por mí. Mamá, pero ya terminé. Además, la gente se está yendo a su casa. ¿Ya lo ves? Están recogiendo sus cosas. ¿Qué vas a hacer aquí sola? Pues nada. Mejor vámonos. Bien. Ya, levántate. ¿Y Sanem? Ya ¿ella también vamos. Vendrá? Sanem. Oye, Sanem, ya nos vamos. Ah. ¿Tú también vienes? Yo todavía no me puedo ir. Tengo que hacer la revisión final porque no quiero cometer más errores. Quiero repasarlo bien, así que iré a casa más tarde, ¿de acuerdo? Trabajas para levantar la empresa, qué bien. Uh-huh. Aunque no sé si me gusta que te quedes a trabajar tú sola de noche. Mepkibé, yo también me quedo. Aún tengo que trabajar. Cuando acabemos la llevo a casa, no te preocupes. ¿No es un encanto? Quiero decir, tengo al mejor jefe del mundo. Es responsable y muy atento. ¿Te das cuenta? Y se lo agradezco mucho. De verdad, muchas gracias por cuidarme tan bien y ser un jefe tan comprensivo y atento conmigo. El placer es todo mío. Yo soy el afortunado. Yo debería agradecerte porque es maravilloso trabajar contigo, Sanem. ¿Escuchaste? Voy a sonrojarme. Buenas noches, Mepkibé. Buenas noches, Jan. Buenas noches. Todo estuvo delicioso. No se desvelen muchas tanto. Vamos, mamá. Toma tu abrigo. Escúchame, ¿te vas a quedar aquí sola con él? Mamá, ¿cómo dices esas cosas? Claro que no, Deren y JJ también están aquí. Por favor, dile que no hace falta que se ponga paranoica. No es la primera vez que trabajamos de esta manera. ¿A qué viene esa actitud, mamá? Cóchate. No llegues tarde. No me hagas enojar. Pues está. Vámonos. Por cierto, recoge los platos y llévalos a la casa. Es que nunca vas a dejarle ¿de en paz. Hablas? Ay, mamá. ¿Por qué me haces esto? Te puse un buen detergente. Separé la ropa blanca de la de color y luego te eché a andar. Subí a ver la televisión y ahora te encuentro así. Te habrás enojado conmigo. ¿Por qué sacas tanta espuma? ¿Papá? ¿Qué pasó aquí? ¡Leila! ¡Me esquivé! Ya llegaron. Es que puse la lavadora, coloqué la ropa blanca y dejé a un lado la de color. Después puse el detergente y mira lo que pasó. ¿Se habrá enojado conmigo? Ay, papá, parece que le pusiste demasiado detergente. Déjame ver. No, Leila, quieta. Si los hombres pueden cuidarse solos, deja que lo revise tu padre. Tú ni te metas. Pero, mamá... Ah, al fin y al cabo, es solo una máquina. Los hombres fabricaron las máquinas, así que podemos cuidarnos solos. Muy bien, entonces los hombres fabricaron las lavadoras, ¿verdad? Pues sí. Perfecto. Pues te dejaremos que lo soluciones solo, mamá, y yo estaremos arriba viendo la televisión. Ajá. Hasta luego, papá. Ah, hasta luego, diviértanse, pásenla bien. ¿Pero por qué sigues sacando espuma? ¡Mira cómo dejaste la cocina! ¡Hay espuma por todas partes! ¡Esto no es lo mío! ¡Mepki! ¡Mepkibé! ¡Mepkibé! Muy bien, esta es la fuente y los bordes deben ser así. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, estoy revisando los colores. Quiero estar segura de que no hay diferencia. Si quieres, yo lo termino. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Está bien. ¿Ahora? Escribe. Sí, eso hago. Ah, de amor. O también puede ser A de amigo. No, A de amor. Escribe. Ya está. C de cariño. ¿Cariño? Cariño. Sí. Sí. Listo, ya quedó. Bien. Ahora la N de noble. Está haciendo calor aquí. Estoy sudando con este suéter. Será mejor que no te lo quites, Anem. N de noble. Exacto. Bien. Tres. Un tres. ¿En serio? Solo tres. No te estoy entendiendo. Escribe tres. Uno, dos, tres, son números. Ay, estoy acostumbrada a los códigos. Los números, sí.
3. 8-1-5. Sí, 8-1-5. Vaya, qué rápido vas. Listo. ¿Ya terminaste? Uh-huh. ¿Eso es todo? ¿Estás cansada? Estando contigo no me cansaré. Pues entonces, creo que deberíamos trabajar un poco en la presentación. Uh-huh. ¿Por qué tú la vas a hacer? Yo la... Lo que oíste. ¿Yo voy a hacerla? Lo harás muy bien. ¿Qué voy a decir? No sé qué voy a hacer. Bueno, tú conoces el proyecto completo, conoces todos los detalles. Sí, está bien. Bien. Entiendo. Pero comencemos. Le prometí a tu madre que te llevaría a casa. Sí, como diga. ¿Y si empiezas abriendo el archivo de la presentación? Es que no estoy segura, me estoy poniendo muy nerviosa y quiero que mañana todo salga perfecto, ¿lo entiende? Lo harás bien, Arisita. Pues creo que hemos terminado por hoy. JJ, despierta, nos vamos a casa a dormir. Sí, ya era hora. Sanem, vamos, tu madre está preocupada, vamos. Sí, ya voy. ¿Nos acompañas? ¿Ustedes me llevarán? Voy a recoger las cosas. Muy bien, me voy. Claro. Si no me dejarán aquí. Déjalos, yo te llevo a casa. ¿En serio? Claro. Pues te espero fuera. ¿Leila? Hola, señor André. Te ves hermosa. Muchas gracias. Te ves hermosa. Muchas gracias. Tú tampoco estás nada mal. ¿En serio? Sí, ya vi. Por desgracia la vi. ¿Cómo se atreve a venir? No puedo entenderlo. Te lo explicaré, Deren. Vengo en representación de Enzo Fabri. Le envié la información a tu jefe. ¿No es así, Jan? Vamos a repasarlo todo otra vez. Ya saben que no me gustan las sorpresas de última hora. Estoy de acuerdo, vamos. No, gracias. Creo que deberíamos lograr que la empresa siga creciendo. De hecho, me ofrecí como voluntario para dar un discurso motivacional para mi gente. Oye, ¿quién es ella? ¿La conoces? ¿Acá? ¿Cómo estás? Hola, chiquita. Muchas gracias por la invitación. Hay que dejarlos solos, vamos. Me dio mucho gusto recibirla, ¿sabes? El placer es mío. ¿Qué te pasa? ¿Acaso me veo mal? Ya dímelo. No es eso. Es que te veo un poco rara. Pareces mujer. ¿Una mujer?
¿Y antes qué parecía? ¿Un hombre? No, no, no me expliqué bien. Lo que quise decir es que estás muy guapa. Te ves preciosa. Muchas gracias. Tú también. Te ves muy bien. ¿Te gusta? Uh-huh. Yo lo hice. Yo diseño mi ropa. Ah. ¿En serio? ¿Es en serio? Uh-huh. Déjame ver. Me encanta el cinturón y cómo lo ataste. Uh-huh. Tienes tu estilo y la tela de la chaqueta también es muy bonita. Ay, Han, no te acerques tanto. La gente nos ve. Ah, tienes razón. Perdóname. Ay, se me cayó. ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! Estoy intentando ser un caballero. ¿Por qué te agachaste también? Yo quería recogerlo. ¿Intenta ser un caballero? ¿De verdad? ¿Eso trata? ¿Qué te pasa? No puedo. ¿Qué dices? ¿No te puedes mover? No puedo. ¿Cómo puedo ayudarte? Oye, ¿ah? Aihan, al menos te pondré tu anillo. ¡Yay, yay! Me hace mucha ilusión ser testigo de un momento tan especial. Me encanta ver cosas así. Me alegro tanto por los dos. Ah, no es lo que parece. Me atacó la asiática. Sí, no es lo que parece. No me está pidiendo nada. No sean tímidos, chicos. El amor es una cosa maravillosa y hay que celebrarlo. El anillo me ha atrapado. Soy como Frodo y ahora agachado. Parezco un hobbit. Como estás agachado y me diste el anillo, pues claro, parece que vas a pedirme algo. Ya sabes, parece que vas a pedirme matrimonio. ¿Qué sigue? Que continúe, ¿qué, Deren? Con tu propuesta de matrimonio, vamos. Deren, ya te dije que no es lo que parece, te lo acabo de explicar. No se debe hacer esperar a una dama. Vamos, pídele matrimonio. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Me concede esta pieza, señorita? ¡Ay, soy testigo de un gran momento! Me alegro tanto por ustedes. Bien. Los dejaré solos. ¿Pero cómo quieres que bailemos si no hay música? Si quieres música, la tendrás. JJ, ¿te das cuenta de que este sería nuestro primer baile? Sí. Una quebradita. ¿Otra vez? No puedo moverme. Llama a Deren. Cuando me grita, me recupero. Está bien. Señorita Deren. ¡Llámala! ¿Señorita Deren? Llámala, llámala. Me quedé en una mala postura. Haré una coreografía. Ahí va. Compass Sport. ¿Qué consejos me das para la presentación? Confía en ti misma. Camina con seguridad. Y no te olvides que tú eres la que más sabe de esta campaña. Este proyecto salió de tu maravilloso corazón. Todos están listos para escuchar lo que tienes que contarles. Eso haré. Por aquí. Disculpen, Jan. Te presento al señor McKinnon. Hola, señor McKinnon. Es un placer conocerlo. El placer es mío. No tiene nada de acento. Es que viví una temporada aquí. Yo también. Sanem es la coordinadora del proyecto. Es mucho un placer. Bueno, el señor McKinnon ha organizado una fiesta después del lanzamiento y quiere que vayamos. ¿En serio? Haré lo posible por ir. No, tienes que venir. Así celebraremos nuestro éxito. Muy bien, ahí estaré. Será un placer. Yo también iré. Cuando termine con la presentación, Jan me encargó que yo le hiciera, mi amigo Jan. Enseguida vuelvo, Jan. De acuerdo. ¿Le invito a una copa? Te llamo en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Gracias. Nos vemos. Aileen, ¿qué haces? Podrían vernos. Te dije que si algo pasaba, me enviaras mensajes. Emre, estoy empezando a hartarme de este juego sucio. Y además empiezo a dudar que sea un juego. ¿Qué juego? No sé de qué me hablas. Claro que lo sabes.
Me refiero a Leila, Emre. Me doy cuenta de cómo te le quedas viendo. No digas tonterías. Vas a estropear todo con tus celos. Estás consciente, ¿verdad? No te justifiques, Emre. Te conozco muy bien. Y conozco tus miradas. Así que ten mucho cuidado. Estoy enfocado en Jan y Sanem. Para poder realizar nuestro plan, deberías fijarte en ellos, no en mí. No arriesgues nuestro futuro. ¿Oíste? Çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.